amigos de La Gambeta, gracias por acompañarnos este fin de semana ya que inicia hoy viernes. Y saludo rápido a Sergey Román porque tenemos que hacer contacto rapidísimo con Marco Hernández. ¿Cómo estás, Sergey? Hola, ¿qué tal, amigos de La Gambeta? Ismael, pues un inicio de fin de semana interesante con actividad deportiva. Pero bueno, vamos rápidamente a la información, Ismael. Sí, y vamos a conectar rápidamente hasta Torreón, Coahuila, a Marco Hernández. Ya está listo para tomar su vuelo para ya regresar a Morelia. Marco, ¿cómo estás? Antes que nada, felicidades por ese gran triunfo. Gracias, gracias. Pues bien, muy contento ya regresando a casa, ya con el triunfo en la bolsa de la carrera panamericana, la edición 2020. Oye, Marco, es tu cuarto título y el tercero de Ricardo, porque muchos desconocen ese detalle, ¿no? Sí, así es. Yo gané mi primer Panamericana con Ricardo Triviño y ahora pues es la tercera con Ricardo Cordero. Y pues, padre, la verdad, muy orgulloso de haberlo hecho ya en cuatro ocasiones. Oye, que me platiques cómo fue la competencia en general, Marco, donde lo más divertido, lo más motivante y dónde las complicaciones. Pues mira, la parte donde realmente sacamos la ventaja mayor fue el primer día. Cuando corrimos de Oaxaca a Veracruz, las condiciones climáticas fueron lluvia, un poco de neblina, y pues la verdad nosotros lo hacemos muy bien en esas condiciones, ya lo demostramos en el Rally Patrick, donde también sucedió lo mismo, y ahí fue donde prácticamente a nuestro más cercano perseguidor le sacamos casi el minuto. Posteriormente, pues tuvimos que cambiar un poco la estrategia, tuvimos que calmarnos un poco, no correr tanto, no arriesgar, pero sin dejar de acelerar, y conforme pasaron los días, así sucedió. Para Morelia pensábamos llevarnos el triunfo sin ningún problema, pero el auto no estaba muy bien preparado, la suspensión nos dio un poco de problemas y de bajada nos ganan por muy poco, prácticamente 4 segundos. Y para subir ya al siguiente día, pues la verdad lo hicimos muy bien ya con un auto al 100% y aventajamos a nuestros rivales en más de 30 segundos. Así que pues ya los demás días fue de administrar, de cuidar, de que es lo más difícil cuidar, porque pues ya no tienes que correr tanto y pues mentalmente ya vas un poquito más preocupado, pero afortunadamente así fue. Los últimos 2 días de Guanajuato a Zacatecas, a Durango, también el último día a Torreón fue cuidar, no correr riesgos y pues así sucedió. Al final ganamos por más de 2 minutos. Y digo, y hay que comentar que nuestro rival más fuerte, que es Hilaire Damiron, el francés, pues tuvo problemas de caja de velocidades y pues también nos regaló por ahí 1 minuto. Pero ahí venían atrasito, ¿verdad? Atrasito. Sí, ahí venían ellos atrás, venían peleando fuerte, tal vez ellos rezando porque nos sucediera algo, algún problema. Tuvimos algún susto por ahí en el Espinazo del Diablo en Durango, el auto se quedó acelerado, algún problema, no sé, de ahí del sistema de aceleración. Tuvimos que apagar el coche, Ricardo reaccionó muy rápido, metió clutch, apagó el coche, lo volvimos a prender y funcionó perfectamente. Y también acá ya para entrar a Durango, pues el coche nos dio algún problema con una de las bombas de gasolina, pero afortunadamente los autos traen 3 bombas de gasolina y también lo pudimos sortear. Y pues como te digo, el último día fue de mucho nerviosismo, tramos complicados, nuevos para todos, pero prácticamente quieres cuidar y pues te desconcentras un poco, pero afortunadamente lo hicimos bien y ahí está el resultado. Marco, muy buenas tardes y felicidades, por supuesto, por el triunfo obtenido. ¿Qué es, a final de cuentas, lo que más disfrutas de esta edición en este año de 70 aniversario? Sabemos cómo se dieron las cosas, un tanto distintas a las demás carreras. ¿Qué fue lo que más disfrutaste en esta edición? Pues yo creo que el hecho de que haya habido pandemia, que sí se cuidó mucho la carrera de que los arcos hubiera poca gente, que a veces es inevitable, pero sí hubo muy poca gente, era en lugares privados. Y pues esa nostalgia de no recibir a la gente, de que no estés conviviendo con ellos, que les encanta la carrera. Pero la parte padre, la parte divertida es que todo se transmitió en vivo. Traíamos cámaras a bordo en el coche, mucha gente tuvo oportunidad de ver lo que hacíamos, cómo corríamos. Y pues yo creo que esa parte fue muy padre, ¿no? Que mucha gente estuvo más al pendiente porque todo fue en vivo. Sí, por primera vez se implementó esa tecnología, ¿verdad, Marco? Oye, ¿cómo? Fue redondo, por supuesto, el campeonato, pero ¿no te queda la espinita de no haber ganado en tu tierra? Sí, definitivamente bajamos 1000 cumbres y honestamente estaba abarrotado de gente. Nos hubiera encantado haber dado el triunfo ahí bajando 1000 cumbres, pero bueno, nos quedó el consuelo de que lo hicimos de subida y lo hicimos muy bien. Pero sí, dolió un poco esa parte, pero bueno,
había que pensar que la carrera era en 7 días y no desanimarnos por esa situación. Marco, ¿qué es en tu carrera, no? Parece que de repente, pues, ganar consecutivamente carreras importantes, ¿a qué competencias ahora aspirar? Pues mira, la verdad que, pues sí, malamente se acostumbra uno a ganar, pero creo que lo estamos haciendo muy bien. Ricardo Cordero trae proyectos muy grandes, por ahí está en vista comprar un auto R5 del WRC2, de una mejor generación, más moderno, con más prestaciones, ya que el R5 que tenemos es 2015 y se quiere adquirir un 2020. Ese es el proyecto más fuerte. En 15 días vamos a San Luis Potosí a correr lo que es una fecha en ACAM, la tercera fecha en ACAM del campeonato internacional, y se une a una fecha del campeonato nacional. Así que en ACAM somos segundos, en Nacional también, pero a muy pocos puntos de Ricardo Treviño. Así que tenemos la oportunidad de atacar y de tratar de alcanzar a Treviño y ojalá pudiéramos ganarle, ¿no? Ya que se corre San Luis y posteriormente se corre Colima, que son los dos rallies nacionales e internacionales. ¿Dónde estuvo la clave del triunfo? ¿Dónde tomaron esa distancia con Marcos, ¿tú escuchaste? ¿Dónde se dio esa distancia con los Damirón en tiempo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, que hay un poco decía, ¿dónde estuvo la clave de su triunfo? ¿Dónde se dio esa distancia con los Damirón? En Oaxaca, definitivamente. Estaba muy resbaloso, había mucha neblina. Y como te comentaba, Ricardo maneja muy bien en esa situación. Y lo hicimos muy bien. Ahí prácticamente metimos 40 segundos de diferencia. Y posteriormente, pues, Mil Cumbres de subida, también ahí dimos una buena sorpresa. Y en Guanajuato, que son tramos que no se nos prestan mucho, que siempre nos han ganado, dimos la sorpresa y también ganamos en Guanajuato. O sea que la verdad creo que lo estamos haciendo muy bien con Ricardo y cada vez somos más rápidos. Marco, ¿cuál fue la reacción de Ricardo Cordero luego de la carrera, ¿no? Obtener el resultado, ¿cuál fue su reacción? Pues la verdad, mucha alegría, hay mucha alegría en el equipo, la celebración está en grande. Pues la verdad, él está muy contento, está tan motivado que, como te comentaba, está en proyecto comprar un auto de mejor generación. También como comentario, llegando a la meta, llegó por ahí otro competidor y le dijo a Ricardo, oye, pues, ¿cuánto quieres por tu coche? Te lo quiero comprar, creo que es un buen coche. Fue un detalle ahí muy chistoso y sí, están viendo a ver si le llegan al precio al malditillo. Digo, lógicamente se trataría de construir otro coche, ¿no? Porque no nos podemos quedar sin coche para americanos. Bueno, Marco, pues te dejamos. Sabemos que ya está por salir tu vuelo. Un fuerte abrazo, felicitaciones. Y te digo, eres un orgullo moreliano, un orgullo mexicano. Pues muchísimas gracias y la verdad sí, muy contentos. Vamos a casa a celebrar este gran triunfo. Bueno, ya te veremos por acá, Marco. Claro que sí. Gracias. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a una pausa. Regresamos aquí a La Gambeta. Seguimos aquí en La Gambeta. La verdad, qué interesante charla. Somos el primer medio que nos da una entrevista directa. El día de ayer se difundió un audio por ahí en varios medios general. Pero bueno, ya lo agarramos allá en su venida, en su espera en Torreón y su venida a Morelia. Un orgullo, ¿no? Ser este tipo de competidores que a veces siento no se le ha dado su real dimensión, su real jerarquía. Obviamente, y aquí festejando, mira, desde el auto, sí, por supuesto, haciendo el guiño ahí a Ricardo Cordero y a Marco Hernández, que afortunadamente pues se llevan la carrera panamericana en su Studebaker, pues teniendo ahí la diferencia obviamente con el cronómetro a su favor. Y bueno, qué bueno para Marco Hernández. Quiero verlo competir en competencias internacionales realmente. Creo que se lo merecen, creo que están a la altura para evolucionar. Y como lo ha dicho, están buscando comprar un coche que les dé la oportunidad de competir en categorías más importantes. Y bueno, les deseo obviamente lo mejor a esta dupla
dinámica, el Batman y Robin de Morelia. Así es. Hay que recordar, Ricardo Cordero es de San Luis Potosí, Marco Hernández de Morelia, pero los dos están dentro de CAMAC, del Club Automovilístico Morelia. O sea, son un equipo michoacano al final de cuentas, ¿no? Sí, representan a la región y eso es lo importante, ¿no? Desafortunadamente, como ya lo preguntabas, Ismael, no se pudieron llevar la etapa de Mil Cumbres. Fue complicada, sabemos que es un trayecto de muchas curvas, de buen amarre del vehículo, y bueno, no lo pudieron hacer de esa manera, pero a final de cuentas, el resultado absoluto se lo llevan ellos. Bueno, y para aclarar, sí participan en eventos internacionales. Este NACAM es el evento en el Norte, Centroamérica y del Caribe, que ya también ha sido campeón, y bueno, ahí van de nuevo para allá, ¿no? De hecho, esta dupla pues tiene varios también reconocimientos internacionales. Por ahí estuvieron en Qatar, estuvieron en Francia, países donde se llevan galardones importantes. Con los mejores del mundo, con los mejores, ¿sí? Del mundo. Sí, tuvimos la oportunidad por ahí de en algún momento platicar con Marco Hernández ahí en su casa, agradeciendo obviamente que nos abrió la puerta, nos enseñó su sala de trofeos, realmente impresionante, y un sinfín de anécdotas donde se ha codeado con pilotos importantes a nivel mundial. Bueno, toda una vida y enhorabuena, ¿no? Bueno, pues ojalá se le dé su real lugar, su real dimensión y que sigan con los éxitos. Marco Hernández, un ejemplo para todos los michoacanos que cuando se por quiere, supuesto, se puede, ¿no? Bueno, por oye, supuesto. ¿Y qué andas haciendo por allá en el carro? Que a ver, platícame. Pues mira, fuimos acá a la ciudad de Uruapan, desafortunadamente ayer ya lo adelantábamos, se había fracturado Said Torres, el último portero que tenía el equipo Aguacateros. José Muñoz no lo confirmó. Luego el presidente Jesús, se me va a sorprender, Jesús Endejas, ya no lo confirmó que se iba a posponer el partido. A final de cuentas se da el parte de la Liga Premier de que Aguacateros contra Cañoneros no se iba a jugar. Y bueno, pues la situación del COVID es complicada. Tuvieron casos de COVID, entre ellos los dos porteros, el titular y el suplente, no tenían participación, y ahora este tercer portero pues se lesiona. Entonces se quedan sin porteros y le dicen a Cañoneros, le dicen: oye, discúlpame, dame chance de no jugar, porque no fue por un asunto de COVID, fue por un asunto de lesión. Y obviamente deportivamente le dice Cañoneros: pues venga, no hay ningún problema, mete la carta a Federación acepta, y pues se va a posponer el partido. Me parece que al este momento que estamos haciendo el programa no hay resolución para qué fecha se posterga este cotejo, pero pues desafortunado para el equipo de Aguacateros de Michoacán, que no podrá tener actividad, y ante eso a través de la plataforma de Ecos del Quinceo nosotros llevaremos las transmisiones de estos partidos pues ahí para que pueda disfrutar de una mejor manera el seguimiento de Aguacateros, que pues obviamente uno puede entrar al recinto de la unidad deportiva. Bueno, pues sí, ya es oficial la suspensión de este partido que se iba a celebrar el día de hoy. Hay que ver cuándo lo van a reprogramar, y qué lástima, porque esta situación del COVID sigue afectando a muchos deportes. Lo mismo está sucediendo con Aguacateros, pero de básquetbol, que el día de hoy tiene 5 bajas sets allá para medirse ante Abejas de León, que inician la serie el día de hoy, por cierto, pasadita a las 7, y también los problemas para el equipo de básquetbol. Sí, fíjate que es una situación complicada, de la cual siempre se han venido cuidando el equipo del coach Casalánguida. Era algo que le preocupaba demasiado, era muy reservado. Sabemos que gente del cuerpo técnico, que gente de la estructura ha tenido este tipo de situaciones, este tipo de problemas, pero es muy complicado, es una tarea prácticamente imposible, porque no solo es el cuidar al jugador, el cuidar al piloto, el cuidar al personal de cuerpo técnico, al útil, es un sinfín. O sea, también debes de regularizar a las familias también. Imagínate tú decirle como jugador, no sé, vamos a poner un nombre, tú eres Jerón Mellins, le tienes que decir a tu pareja: oye, es que tú tampoco puedes salir por mi profesión, ni a trabajar.
es un mundo de circunstancias que tienen que regular y que a veces es una tarea prácticamente imposible, ¿no? Sí, muy complicado. Y pues ahora, pues esto llega a, obviamente no es ajena del básquetbol, sabemos que Leñadores me parece que ha tenido muchos problemas, Mineros me parece que ha tenido muchos problemas, entonces pues se tienen que ir adaptando, ¿no? A final de cuentas. Bueno, si te parece, vamos. Cada una de las ligas. Seguimos platicando aquí en La Gambeta, en este viernes ya de fin de semana. Seguimos aquí en La Gambeta y seguimos hablando de aguacateros. Platicaste tú por allá con algún jugador, Sergio. Sí, de hecho, por esta circunstancia, tuvo que cambiar la dinámica de la entrevista. Sabemos que el tiempo no era el ideal porque pues, se venía el compromiso contra Leones. Y lo que hicimos fue mandar las preguntas y Marco Malvido nos hizo tuvo la movilidad Facundo Piñero y bueno, pues ahí tenemos la entrevista a Ismael. Bueno, vamos a escucharla. Decisión de cada equipo. Todavía no lo tenemos asegurado. Dije mucha seriedad, sabiendo que también Leone Abejas levantó ¿cómo has sentido tu rendimiento? Bueno, creo que ha ido menor a mayor. Al principio por ahí me costó un poco conocer bien la manera en que se juega, que es realmente distinta a la que venía acostumbrado. Pero bueno, entre mis compañeros y los entrenadores ayudaron para que sea lo más rápido posible y ahora realmente me estoy sintiendo bien y cómodo en el equipo. ¿Cómo has analizado la liga? ¿Te ha gustado lo que te has encontrado a nivel competitivo? Sí. La verdad que me gustó mucho. Veo una liga muy competitiva, con mucho nivel. Una liga profesional con grandes jugadores y grandes equipos. Así que, bueno, eso hace que partido a partido tengas que trabajar mucho para conseguir una victoria. El nivel de los equipos que están como aspirantes a clasificar a playoffs, ¿qué podrías decir de ellos? ¿Ves alguno que te llame más la atención o están todos al camino? Bueno, en nuestra zona creo que por experiencia personal, Soles. Es un equipo que a nosotros nos complicó y más allá de presupuesto actual siempre está arriba. Pero bueno, después hay muchos equipos con chance de meterse en playoff. Así que creo que hoy en día todos los equipos que tengan chance de... ¿Ya se vio el mejor nivel de Boca? Creo que no, porque al igual que todos los equipos llevamos poco tiempo juntos y día a día vamos mejorando. Nosotros sabemos que todavía tenemos cosas por corregir y mejorar, así que esperemos que eso nos lleve un paso más arriba. ¿Está ya Facundo Piñero también a su 100%? Sí, me siento bien, me siento bien físicamente, respecto al principio de la temporada mejor. Y adaptado al equipo, así que está bien. Un par de preguntas nada más para cerrar. ¿Te ha gustado Morelia? ¿Has tenido posibilidad de conocer Morelia un poco? Realmente no mucho por lo que sabemos de conocer. Pero bueno, lo que he conocido me gustó, me parece una ciudad muy linda, muy pintoresca. Por ahí me faltó conocer ciertos puntos que, por ejemplo, el centro histórico, la catedral, todo eso, que bueno, esperemos en algún momento se pueda.
destacar que el líder de la zona de Abejas, este mismo, en teoría, este Facundo Piñero que se va adaptando apenas a la ciudad de Morelia, sabemos que fue uno de los jugadores que llegó sobre la hora, porque hay que recordar una cosa, Ismael. Uh-huh. El equipo de Aguacateros no iba a participar en esta edición. Y así es. Se va a Monarcas de la ciudad y como obligación obviamente de parte de los empresarios, lo ven también como una oportunidad, el decir, a lo mejor podemos ganar un poco de mayor afluencia en el estadio, con la salida de Monarcas, varias situaciones, deciden regresar, deciden meter una carta a la Liga Nacional del Baloncesto Profesional de México para participar, porque esta liga, hay que destacar una cosa, esta liga es muy seria, y se rige bajo otros términos que no es como el fútbol. Realmente aquí sí sientan a todos los dueños de los equipos que estaban participando y les dicen, oigan, Aguacateros quiere meterse a participar. Ya les habían dado chance de no participar sin ningún problema, sin ninguna cuota, sin ninguna falta administrativa. Así lo decidió Aguacateros. No iba a participar por los temas del COVID, como muchos equipos no están participando. Y a final de cuentas dice, sí participo. Y ahora, pues sobre la hora se van armando, le dicen al coach Nicolás Casalánguida que estaba viviendo acá en la ciudad, estaba dando cursos de coach, de entrenador, de básquetbol, y le dicen, coach, vamos a jugar, arme al equipo, júntenlos, llámenle a Jerome, llámenle a Sim, llámenle a Avery Holmes. Le llamaron a todos, los juntaron y algunos de ellos, como Facundo Piñero, seleccionado nacional argentino, es agregado a esta plantilla. Por eso también es que se vio muy corta el roster a final de cuentas. Así es. Bueno, pues suerte para Aguacateros este fin de semana. Oye, y te comento, La Piedad, hay noticias en Reboceros. Va a haber modificaciones en el organigrama de la directiva de Reboceros. El día de hoy están platicando esto ante el regreso de Trino Mendoza, y hoy mismo podría haber ya novedades. Tuvimos la oportunidad de platicar por ahí con ellos. No nos dieron una entrevista porque dicen estamos en la negociación, pero va a haber cambios para fortalecer, no que no crean incertidumbre, no hay ningún problema, no hay nada, y se pretende pues por ahí que Reboceros tenga algunos movimientos. Reboceros que también sufrió 2 casos de COVID. Oye, ¿qué va a pasar con Ferrer? ¿Lo sabes? ¿Ya tienes la primicia, Ismael? No. Ellos, la idea del grupo de Ferrer es ellos mantener la titularidad de Reboceros. Hay que recordar que ellos son los accionistas mayoritarios. Entonces, simplemente se va a negociar. Hay que aclarar que no es un problema. Están simplemente acomodando a Trino Mendoza y su gente en esta nueva estructura ante el regreso de él a lo que es el equipo de máximo nivel, ¿no? A mí me encanta La Piedad. Debería de hacerse un reality de este equipo, ¿no? Sí, tiene, ¿verdad? Un show, es una novela, cuánto sufre, los problemas que tienen, los periodicazos que le avientan, quién viene, quién se va, que no hay registros. Esto debería de ser un reality show. Se está equivocando La Piedad. Pues hay que esperar. Están en un proceso de cambio y bueno, ya veremos. Ojalá que los resultados deportivos no se noten. Pero ya nos estamos yendo, Sergei. Nos vemos, un saludo, y pues vamos a ver qué es lo que pasa con Zitácuaro también en este fin de semana. Pues esperemos las noticias deportivas y obviamente lo tendrá el lunes en La Gambeta. Así es, gracias a usted que nos siguió, que tenga excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.